Doctora, ¿qué tengo? Usted desde el vientre materno traía el cordón umbilical congénito, lo que le provocó una gordometría crónica. ¿Y cuál sería el tratamiento? Gordolobo en ayunas. La gorda gorda. Ronnie, ya déjenla en paz. Y su novio Andrés Tobar, que como que los agarraron de... Por eso, amiga, pero si está embarazado, ¿no? ¿Qué nos importa? No. O sea, ¿qué nos importa en el aspecto de lo están tomando como chisme? Pero ¿sabes qué? Que también ella ya no se deja, porque bien que dijo... ¡Ay, nunca se ha dejado, eh! Pero digamos que bien que dijo, ¿saben qué? A mí no me importa lo que estén diciendo, yo sé que no estoy embarazada, esto es para otro proyecto y me vale. Ah, pues así debe de ser. Ah, o sea, es como un personaje que está haciendo para una novela. Exacto, es una novela que va a salir en Netflix. Ajá. Y aparte de eso, ella también es productora ejecutiva de la novela. ¡Órale! Entonces, dice que es el mejor proyecto, el más grande que ha hecho en su carrera, porque aparte son tres personajes los que interpreta. ¡Ah, te dijo como Lucero en Lazos de Amor! De hecho, va a ser algo parecido. Entonces, pues, a ver qué tal está, porque dice que sí va a estar. Ah, entonces bueno. Ahí vamos a ver los parámetros de copia. Exacto. ¿Qué tanto es un plagio? No. Exactamente. Oye pues bueno. Perroni salió Perroni, ¿eh? Sí, y fíjate que no solo eso, además de desmentir que, o sea, no está embarazada, uh-huh. Ella y su novio habían demandado una revista por difamación y dicen que promueve en favor de la libertad de expresión, pero en contra del delito, acoso, dolo, difamación, sexualización, violencia de género. Estuvo buena en el cargo completito. Fíjate que me acordé cuando al inicio me estaba acoplando a entender LGTB, HIJK, MN. Ya por eso se dice. Todas esas tienes. Órale. Ahora por eso es LGBT más. Plus. Ajá. Ya nada más dices mira, eso. Más. Bien, bien bilingüe. Plus. Y yo más. El más. Ya se te está pegando a lo galán. Dicen que según una publicación de esta revista de alta circulación, pues dañaron su imagen, que perjudicaron su patrimonio moral. Ah, ¿cuál es el problema? Pero la razón, amiga. Sí. ¿Por qué? Porque si ella ahorita falsas. No quiere tener bebés es porque quiere seguir adelante con proyectos. Sí. Si las personas que la tienen en la mira se dan cuenta que está embarazada, es un trimestre donde no se van a arriesgar las empresas o quien la quiera contratar. No, y si también estás ya en pleno proyecto. Y que no es cierto, y oye, ¿qué pasó? Aquí dice que estás embarazada, sí. Y tienes toda atrás. La razón, te pueden caer proyectos ahí en puerta. Pero exactamente. Algo que me pareció muy inteligente que hizo es que los expuso y dijo que ellos se la pasan pagando multas porque prefieren malinformar y tener notas amarillistas que les genera más dinero y ya dicen, ah, tengo pero una multa, como y una ellos demanda. Todos. Sí, entonces no solo tienen que eliminar la nota, sino también una disculpa pública, orden de restricción, no se le pueden acercar los reporteros de esta revista. Te voy a decir algo, me da un gusto. Qué bueno. Porque últimamente, cibernéticamente hablando, todo el mundo se da el derecho de opinar. Sí. Me cae tan gordo cuando además te das cuenta que es un perfil falso. ¡Te los blanquillos y dímelo en la cara! Oye, ¿y ya te tocó lo del perfil? A mí ya me tocó el perfil y la verdad es que está terrible porque... ¿Qué perfil te tocó? No, pues luego te cuento. No, ya dime. No, pues resulta que me hicieron un perfil de Instagram que no era falso, yo. Sí. Tomaron fotos, ay, tan bonitas. Ay, Michelle, ¿quién te manda a ser tan famosa? No, espérate, mínimo me hubieran dado regalías, pero pues ándale. Ni eso, o sea, que hagan lo que quieran. ¿Qué uso, pero qué uso hicieron con...? Era para una plataforma de pues contenido, de contenido sexual. Qué siempre poca. He querido estar ahí. Dicen que ganan bien, por eso dije, ¿dónde están las regalías? ¿Tú crees que van a andar enseñando su florecita en vano? ¿Quién sabe? Su florecita. No, Michelle, sí les pagan súper bien. Sí, dicen que ganan bien. Me han contado. Oye, pero qué bueno, y me acuerdo que sí lo denunciaste. Sí. Porque se supone que si lo reportan cierto número de personas, lo cancelan. Pero pues también es una friega, imagínate. Amiga, te han visto como sex symbol. No cualquiera está en YouPorn. Pues la sí, rapidita pero le iban a poner. Yo bien ilusionada con mis fotos en Mérida y ya andan circulando por ahí. Pues oye. No importa. Mira, nada más antojas. Nada más antojas. Ay, qué chulo la pasamos. Seguimos celebrando a Grace Galván. Esta fue la gorda gorda. Y mira, mi chiquita, te voy a invitar a comer. Tú dime dónde quieres. Ay, siempre me dices, vamos al hoy domo. Sí vamos, hoy vamos sí al vamos. Domo y nunca veo la reservación. Bernardo Quintana 32, altísima calidad y una gran variedad vinícola del mundo. Las instalaciones de primer nivel. Así que ya lo sabe. Vaya usted al DM. El DM.
10:55, música y volvemos. Doctora, ¿qué tengo? Usted desde el vientre materno traía el cordón umbilical congénito, lo que le provocó una gordometría crónica. ¿Y cuál sería el tratamiento? Gordolobo en ayunas. La gorda gorda.